Sara, escúchame. Yo se lo diré todo, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Ismael? ¿No habías ido a caminar? De hecho, salí a comprarte unas flores, pero me perdí. ¿Vamos a comer? Tengo mucha hambre. También yo. Dios, protege a mi hijo. Yo he pecado. Por favor, castígame a mí, pero a él cuídalo. Cuídalo mucho. Protégelo. Hola, Margarita. ¿Qué tal, señora Irma? Tiene al peor de los hijos, estoy segura. ¿Qué tiene? ¿Por qué el enojo? ¡Qué vergüenza me da! ¿Cree que educó a un buen hijo? ¡Es un maldito! ¡Es el peor de todos! ¡No se hizo cargo de su hijo! ¡Es un idiota! A ver, ¿vino hasta mi casa solo a insultarme? ¿Qué le hizo? Explíqueme, ¿qué le hizo mi hijo? Embarazar a una mujer y casarse con otra. ¿Cómo se le llama a eso? Además de deshonestidad. Pobre de mi hija. Yo se lo advertí infinidad de veces. Le dije que Ismael... Margarita, ¿pero qué dice? ¿Sara está embarazada? Así es. Y su hijo es el padre. No nos queda mucho tiempo. Sara. Ismael. Tenemos que estar listos porque tenemos que abordar el avión. Estaremos listos. No te preocupes, amor. Hoy trataré de tener buen humor. Mi mamá llamó mientras no estabas. No quiere que viajemos. ¿Y eso? Dijo que el doctor Samuel no está de acuerdo. Y que vamos muy lejos. ¿Y qué si es lejos? Ahora que te tengo a ti, no importa si es una semana de viaje. Siempre he querido ir a las Islas Maldivas, pero no he tenido tiempo. No puedo ni debo hacer viajes largos por mi enfermedad. Una vez casi me iba y me desmayé en el aeropuerto. Pero ahora sí iremos, ¿verdad? Sí iremos, ¿verdad? Ismael, ¿viste a alguien? No. Solo estaba pensando. Iremos, ¿verdad? Así es. Conocerás las Maldivas. ¿Por qué me miras así? Selenia, hay algo que quiero decirte. Te escucho. Selenia.